Ah, Monster Hunter. Quizás no lo sepan, o quizás sí, si habrán visto algún directo del canal, pero Monster Hunter para mí es una de mis franquicias o sagas de videojuegos favoritas. Y justamente por eso hago este video, para explicarles por qué Monster Hunter es tan adictivo y enamora a cualquier persona que le dedique el tiempo suficiente o que básicamente lo entienda. Pero antes de explicar esto, vamos a lo primero de todo. ¿Qué es Monster Hunter? Monster Hunter, como ya dije al principio, es una franquicia de videojuegos la cual inició en 2004 con su primer título para PlayStation 2. Aunque adicionalmente a esto también tiene cosas como manga y anime. Pero este tipo de productos son muy minoritarios, por lo que ni siquiera podríamos comparar a Monster Hunter con Pokémon a nivel de tipos de medios que tiene su franquicia. Porque como dije antes, tanto el manga como el anime de Monster Hunter son casi nulos y bastante escasos en cuestión de productos. Adicionalmente a esto, el género presentado en los videojuegos es de acción con elementos RPG. Dejando de lado spin-offs como Monster Hunter Stories, la franquicia principal, bueno, la franquicia no la sabe, principal de videojuegos se centra en principalmente juegos de acción, y de hecho fue esto lo que lo hizo popular y tal. Dejando de lado ya toda esta introducción sobre qué es Monster Hunter y qué tipo de videojuego es, vamos a hablar de mi primer encuentro y experiencia con esta franquicia. Fue, ¿cómo decirlo? Horrible. Me acuerdo que me compré Monster Hunter cuando tenía unos 12 años o 11. Por esa edad andaba. Porque lo había escuchado en un video. Y no sé, no me acuerdo de qué youtuber fue. Pero me gustaba el contenido de ese youtuber y simplemente por eso lo compré. Sí, ahora que lo pienso es un motivo algo estúpido, de acuerdo. Pero no sé, me pareció una persona que me entretenía mucho. Creo que no es así porque ni recuerdo su nombre. La cuestión es que fui y compré el juego. Adicionalmente compré Monster Hunter 2, porque también podía comprarlo. Puse el juego y después de ver una intro épica que me elevó el hype a nivel Dios, yo estaba en plan de ¿qué carajos es esto? En primer lugar, mi personaje estaba semi desnudo. Posteriormente entendería que mi personaje estuviera semi desnudo significaba lo patético que era en ese momento y que no tenía absolutamente nada. Hay otras maneras de representar eso que ponerme en ropa interior, pero bueno, era un tanto incómodo para mí ver eso. Y era un juego con misiones muy aburridas como conseguir carne de dinosaurios que en realidad no eran dinosaurios o cocinar la misma. Que por cierto, me acuerdo que no sabía cómo carajos conseguir la carne para que se pusiera a punto y eso. Por lo que ni siquiera pude pasar las primeras 5 misiones del tutorial. Sí. Y además que la espada y el escudo me parecieron una puta mierda, poco interesante, así que no tardé mucho en abandonar el juego después de 20 minutos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que le diera una segunda oportunidad? Bueno, cuando tenía 14 años, mi PC se rompió y la tuve que mandar a arreglar y no la tuve por una semana. Y, oh Dios, estoy tan agradecido que pasara eso. Entonces, mi única opción de entretenimiento era o hacer mi tarea, que de hecho fui bastante productivo esa semana porque cuando no tengo computadora, medio de entretenimiento, me pongo a hacer otro tipo de actividades. Sí, eso es verdad, así que sí, me iba súper bien en la escuela. O jugar con mi PlayStation 2. Hice ambas cosas. Así que entre todo mi amplio catálogo de juegos, ya los había jugado todos. Excepto Monster Hunter y Monster Hunter 2. Así que dije, bueno, no tengo nada más que hacer en este momento. Así que vamos a probar Monster Hunter. Lo puse y... Dios. Empezó uno de mis vicios más grandes en mucho tiempo. Y vieron cuando juegan un videojuego y ustedes quieren que no se acabe y quieren completárselo al 100% y sacar, exprimirlo así, agarrarlo con la mano y estrujarlo hasta el máximo porque les encanta y quieren sacar todo de sí. Me pasó eso con Monster Hunter. Pero, ¿por qué? Bueno, acaba el primer elemento adictivo del juego: la creación de equipos y objetos. Lo primero que noté al jugar más en profundidad el juego, aunque en ese momento mi nivel de inglés era aún más mierda de lo de ahora y el juego nada más estaba en inglés, lo cual me dificultó un poco, fue que podía crear mis propias armas y armaduras, lo cual me pareció wow, épico. Y adicionalmente a esto, cuando te creas tus propias armas y armaduras, también podías hacer que estas cambiaran. Bueno, las armaduras no, pero las armas sí. Y tenía algo que a mí me encanta, que son las grandes espadas. Las grandes espadas las amo en cualquier tipo de JRPG, RPG o juego de acción. Me encantan, me fascinan. Así que agarré y me creé una gran espada de huesos. Bueno, no es que... Bueno, está hecho de material de huesos, pero no es que sea totalmente de huesos. Y me fui a la aventura a terminar las putas misiones de tutorial. Logré terminarlas y pasar las misiones verdaderas. Y ahí fue cuando empezó el dolor y el amor. Suena un poco masoquista, pero van a entender lo que les estoy hablando ahora. Hay mucha gente que dice que Monster Hunter es una franquicia que trata de grindear. Y no sé, tienen razón a medias quizás, porque
Al final de cuentas, Grim Dare es opcional. Como dije antes, Monster Hunter es un juego de acción, pero que tiene elementos de RPG. ¿Cuáles son estos elementos? Bueno, a diferencia de otros juegos que pueden tener elementos RPG, que lo más convencionales son los niveles, Monster Hunter no tiene niveles. Para mejorar a tu personaje tienes que hacer equipamiento, y el equipamiento es el que mejora, es decir, esos serían los niveles, por así decirlo. Y sí, podés grindear y conseguir materiales para mejorar este equipamiento y hacerte las cosas más fáciles, pero al final del día, si no sabes jugar, no te sirve para nada. Y acá está el punto, mejor dicho, por el cual Monster Hunter es tan jodidamente adictivo. Pero antes de explicarles esto, les voy a poner un ejemplo. Bueno, un ejemplo en una propia experiencia personal. Yo andaba ahí tranquilo con mi super espada gigante de 2 metros, creyéndome Mega Hydra Pro, hasta que me llega una misión que dice que tengo que matar al Yan Kutku, el cual es el primer Wyvern con el que te enfrentas en el videojuego. Ok, yo voy ahí, lo veo a la distancia en la misión y digo, oh, me lo voy a hacer mierda. Y estoy ahí todo emocionado, súper épico, feliz, tranquilo, para que después me mate patéticamente. Y es que me acuerdo que no importaba qué tan preparado fuera, con qué tanta mejora de equipo tuviera, no importaba nada de eso, siempre me mataba. Hiciera lo que hiciera, de hecho, llegó un punto que mejoré mi espada tanto, y me conseguí la armadura más óptima, entre comillas, que ya no podía mejorar más nada, porque para tener nuevas mejoras tenía que agarrar o conseguir los materiales que me daba ese monstruo para hacer otras armaduras, y también poder ir a nuevas misiones y hacer nuevas cosas, cosa que no podía hacer porque no había derrotado a ese enemigo. Y acá está el punto o eje principal por el cual realmente Monster Hunter es tan adictivo. No hay experiencia en equipo, ítems o niveles que ni siquiera existen, sino que la experiencia es la experiencia de jugador, es tu capacidad de aprendizaje sobre el juego, sobre el entorno, sobre los enemigos. De hecho, incluso podríamos decir que franquicias como Dark Souls se inspiran un poco en Monster Hunter. Obviamente no en todo el apartado que tiene o diseños de niveles, nada de eso, sino en el concepto de la gratificación de poder derrotar a un enemigo que antes era invencible. Y es que Monster Hunter es uno de los pocos videojuegos que realmente me dan esa sensación de, no sé, sentir que no derroté al puto jefe porque grindé como un enfermo durante horas y horas, sino porque aprendí cómo hacerlo por mí mismo. Aprendí la fucking coreografía. Y no solamente está con los enemigos. Descubrir cómo hacer nuevos objetos, descubrir nuevas debilidades. Hay un montón de cosas en el juego que puedes descubrir y es genial. Otro ejemplo del Yan Kutku que me atormentó bastante, por eso aprendí muchas cosas de él. Es que en el juego tenés algo que son bombas de luz, que básicamente son para aturdir al enemigo. Con el Yan Kutku no me acuerdo si funcionaban o qué, pero bueno, la cuestión es que en cierta parte del juego puedes conseguir bombas sónicas. Y yo no sabía si las bombas sónicas servían con algo con Yan Kutku. Las bombas sónicas sirven con otros enemigos que se llaman céfalos, que son una especie de tiburones de arena, que como se ocultan en la arena, le tiras una bomba sónica. Y como son ciegos, pero no, pero tienen una capacidad auditiva muy alta, salen ahí a flotar todo porque le hiciste mierda los oídos. Bueno, resulta que Yan Kutku en el juego también era afectado por esas bombas porque tenía oídos muy grandes. Y al descubrir eso fue como que genial. También lo podías aturdir poniéndole un barril bomba. Y era como, no sé, eran pequeñas cosas que si bien al final me terminaba haciendo mierda al tipo, era como que, bueno, esta vez gané un poquito más de experiencia para la siguiente vez tratar de hacerlo mierda. Hasta que al final Yan Kutku en momentos avanzados del videojuego simplemente se convirtió en mi muñeco de entrenamiento para testear armas nuevas. Simplemente iba, no llevaba ningún tipo de objetos, solo los que me daban en la misión y testeaba mis nuevas armas. Ah, y incluso una vez me acuerdo que fui sin armadura simplemente para ver si me podía dar un golpe y no me dio nada. Y creo que puedo parecer presumido, pero cualquiera que haya jugado Monster Hunter alguna vez habrá hecho eso de ir con un enemigo que antes lo hizo mierda sin armadura o con su arma super OP por el simple hecho de que sabe que puede derrotarlo, porque ya lo conoce. Pero en fin, ese es el motivo por el cual Monster Hunter me parece tan adictivo y me encanta tanto. Discúlpenme si me explayé demasiado o elevé mi voz bastante alto, pero me emociona mucho hablar de esta franquicia. Incluso, de hecho, creo que me emociona igual que de Digimon. Antes de terminar con este video, le quiero dar las gracias a Sin. Ah, discúlpeme, disculpe, no puedo decir eso. Mejor dicho, a Kipkipi por los dibujos que vieron en este video. No sé si yo los hizo ella. Y la verdad que le quedaron épicos, así que muchas gracias. Y en fin, como siempre, me pueden decir abajo en los comentarios qué les pareció este video y su opinión sobre Monster Hunter. Si ya conocen la franquicia, si no, y todo eso. Si les interesa, Monster Hunter está en un montón de plataformas: PlayStation 2, PlayStation Portable. Dije PlayStation Portable, el PSP. 3DS, Wii, Wii U. Incluso yo ahora estoy jugando en PlayStation Vita. Que bueno, estoy jugando un
port de una versión de PSP, pero bueno, está sigue siendo igual de divertido y épico. También les quiero decir que es probable que vean más videos de Monster Hunter en el futuro. No así súper rápido, salvo el siguiente porque lo tengo planeado, así que sí va a haber un video siguiente. Pero como dije, es una franquicia que me gusta mucho y este video también era para introducirlos a la misma por si no la conocían. Y sé que muchos no la conocen porque este canal está enfocado a Digimon, así que eso es bastante probable. Pero en fin, yo soy Drash, un sentido de Revoldi. Adiós.